¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este viernes 20 de noviembre del año 2020. Les saluda Marcos Medina, gracias por permitirnos informarles a esta hora del mediodía. Agradecemos también la sintonía de las personas que nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales, donde estamos transmitiendo en simultáneo este informativo y además llevando la información en nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con declaraciones del empresario José Dolores Blandino. En su experiencia de construcción asegura que es necesario que se brinde un mantenimiento preventivo a los puentes y a las carreteras, principalmente en las zonas que fueron impactadas severamente con la llegada del huracán Eta y posterior el impacto del huracán Iota en gran parte del territorio nacional. Escuchemos sus recomendaciones. Un placer escucharte, ¿verdad? Te informo que nosotros hicimos 17 puentes con el MISH y trabajamos con una cooperación japonesa donde adquirimos un conocimiento del tecnicismo que ocupaban ellos para el diseño de puentes. Cuando se dan estas desgracias, ¿verdad?, donde las corrientes son fuertísimas y rebalsan el puente, lo que queda en primera instancia es revisar las bases, si fueron estas movidas, si quedaron en el aire, si tienen capacidad de soporte para la carga que fueron diseñadas. Una vez que están las bases, pues pasas a revisar la estructura y ver qué es lo que puedes detectar de anomalía y corregirla. En el caso de los puentes, normalmente lo que se hace es, no lo que hicieron aquí en la carretera Chontales, ¿verdad?, que pusieron un baile donde lo pusieron a un nivel donde el río lo inunda, pues entonces eso es un atentado porque puede ser que una corriente se lleve a algún vehículo o a algún transitante o a cualquier usuario del puente. Pues. Los puentes se deben de diseñar arriba del nivel de agua de riesgo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si los ríos tienen unas crecidas de X nivel, ponerle 10 metros, pues hay que diseñar los puentes a 12 metros, por lo menos 2 metros más del nivel más alto del agua. Por supuesto que esto conlleva un costo adicional, pero es lo correcto. Pues es lo que te ayudaría a que en el futuro no tengas que hacer tantas reparaciones. En el caso de las carreteras, es algo similar. La cantidad de agua afecta el pavimento. Las aguas muchas veces rompen lugares que vos ignorabas, que ahí era el tránsito de algunas corrientes, pues, y entonces socavan la base y sus bases de forma tal que se va toda la superestructura de carretera, que te queda un gran hoyo, y en la medida que están pasando las corrientes, te están socavando, y por supuesto, pues, eso lo que hay que hacer es no repararla, sino meter alcantarillas para que en un futuro que sucedan estas desgracias, pues por lo menos tenga un desagüe y no volver a gastar y a impedir el tráfico a mucha gente. Entonces debe haber una revisión exhaustiva de los puentes y las carreteras en este momento donde los suelos están saturados de agua. Hay que esperar un tiempo, ¿verdad? Esperar un tiempo. Eso se nota, ¿verdad? Cuando vos pasas por un puente, vas en una carretera y si vos sentís que el puente bajó algo, es peligroso. Entonces hay que hacer algo pues, para tenerlo en forma. Pues. Sobre todo que no existe el riesgo de que se hunda, ¿ya? Y que al hundirse una de las bases te fallen y entonces ahí viene el colapso, pues el puente se va. Eso sucedió con el puente que fue golpeado por un camión, ¿verdad? En uno de las esquinas, y eso hizo que la estructura completamente quedó inestable. Inmediatamente el puente colapsó, se fue todo, ¿ya? Por un golpe de un vehículo. ¿Qué se hace? Protegerlo, hacer obras de protección para que no sucedan estos accidentes, que ocasiona un gasto súper, súper mayor una vez que se da el colapso de cualquier vehículo. Desgraciadamente no se da el mantenimiento correcto de un puente de estructura. Aquí hay unas normas que cumplir, por ejemplo, si el puente es empernado, aunque vos veas bien los pernos, tenés que cambiarlo. Ya, los pernos internamente sufren desgaste y puede ocasionar un accidente, puede ocasionar que pierda
una unión, y esa unión te ocasiona que el puente colapse. Pues, o sea, los mantenimientos hay que darlos y unos mantenimientos serios. En el caso de las estructuras metálicas, es recomendable hacer un sandblasting y hacer epóxico y estas cosas para darle una vida útil por lo menos de 5 años más. Tuve la experiencia de trabajar en el puente de Mulucucú, que ese puente estaba por colapsar y lo logramos rescatar. Supuestamente era provisional, un rescate para 2 años, pero ya ahorita creo que llevamos 4 años. Así que así como funciona esto. Entonces, no se ha cambiado y más adelante había otro puente. Además del Mulucucú, estaba el puente Tadasna, que es uno que va buscando Ciuna, que estaba en las mismas condiciones. Son puentes que pueden colapsar en cualquier momento y son de grandes peraltas. Bueno, supuestamente la cooperación japonesa iba a hacer esa donación de puentes. Algo ha pasado que no se han hecho, ¿verdad? Es importante darle el mantenimiento a todos los puentes porque si vos haces un preventivo, evitas un gasto mayor. Esto yo siempre recomiendo revisar cada 2 años por lo menos y cada 5 años hacer el mantenimiento preventivo fuerte, que son una limpieza completa, cambio de pernos, ver si existen rajaduras en soldaduras y aplicarlas nuevamente o si existen grietas en concreto. Ese es el mantenimiento que se debe hacer. En el caso de la costa atlántica, existen muchos puentes de madera. Estos puentes, increíblemente, son hechos con una madera que se pone como solidificada, ¿verdad? Y difícilmente estos puentes tienen el problema de podredumbre o algo así. Sin embargo, el problema se da que están hechas a nivel, no lo han levantado. Bueno, si no los levantan, entonces pasa lo que sucedió ahorita. Me imagino que hay unos 20 puentes que quedaron abajo de los niveles de agua y los ríos están pasando. Hay un puente que creo que es el Bambana. Ese puente, las veces que lo hagan se lo lleva porque el río es demasiado grande y hacer una obra de ese, me imagino que sería algo así como el puente que tenemos al lado del río San Juan con la frontera a Costa Rica. Ahí teníamos al empresario José Dolores Blandino brindando recomendaciones desde su experiencia en la construcción de puentes y carreteras. Luego del paso del huracán Iota sobre el territorio nacional, es necesario, según él, hacer un mantenimiento preventivo a todas estas estructuras para evitar colapsos en un corto o mediano plazo. Vamos a cambiar completamente de tema. Ya se está entregando, al menos en el Estado, el aguinaldo a los trabajadores de diferentes instituciones. Hay mucha expectativa en el sector comercio respecto a lo que puede significar esta llegada de dinero extra para la ciudadanía. Veamos el reporte que nos ha enviado nuestro colaborador Noel Amílcar Gallegos desde la ciudad de Masaya. Diciembre está a la vuelta de la esquina y muchos trabajadores esperan con ansias ese incentivo extra al salario que reciben de las entidades, ya sea públicas o privadas. El abogado Ulises Avendaño recalca que el aguinaldo es un derecho irrenunciable. El aguinaldo 13º mes también se le debe dar a los pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El derecho al aguinaldo lo tiene la persona que esté o no esté asegurada ante el INS, que trabaje en una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Es un derecho irrenunciable y no es acumulable. No es que me lo van a dar el otro año, ¿no? Se tiene que pagar los primeros 10 días del mes de diciembre de cada año. El aguinaldo no tiene ninguna retención más que la pensión de alimento, es lo único que le puede dar. Asimismo, el consultado expresó que este aguinaldo debe ser cumplido de cualquier manera por las empresas. Independientemente de la crisis sociopolítica del 2018, independientemente de la crisis económica, política y ahora sanitaria del 2020, tenemos que tener previsto y tenemos que haber provisionado ese aguinaldo como un pasivo laboral. Entonces teníamos que haberlo acumulado en una cuenta, preferiblemente aparte, pero si no entró en nuestra misma cuenta como un ahorro, porque sabemos que lo tenemos que pagar. Si no tenemos la plata, hay dos opciones, entre tantas. La primera puede ser de que liquidemos mercadería que tengamos, busquemos cómo los clientes nos paguen facturas por adelantado, cómo cobrar
y pagar esos aguinaldos. Si tenemos ahí una mercadería, liquidémosla para poderle pagar a nuestros trabajadores. Ah, no tenemos la mercadería, pero sí tenemos una línea de crédito. Hay financiera, está prestando a las pymes para aguinaldos, para poder pagar aguinaldos y después vos los vas pagando en el año. Una vez recibido el aguinaldo, ¿qué es lo que podemos hacer con ello? Tenemos que hacer compras inteligentes e inversiones inteligentes. Este aguinaldo tenemos que utilizarlo para los útiles escolares, tenemos que utilizarlo para hacer una mejora en la casa, para pagar las matrículas de los niños y de los jóvenes para que puedan estudiar en la secundaria, en la universidad, el próximo año. Acordémonos también de gastar e invertir nuestro aguinaldo en los pequeños negocios de nuestra comunidad. Compremos, vayamos al mercado Ernesto Fernández, vayamos a las distribuidoras de Masaya, de los municipios, vamos al mercado de la nada. Tenemos que saber utilizar nuestro aguinaldo para levantar y oxigenar la economía, ¿no? Acordemos que el aguinaldo también busca eso, hay que dinamizar la economía, y qué mejor que hacerlo en la localidad. Este fue un reporte desde Masaya, Noel Amílcar Gallegos. Gracias, Noel Amílcar Gallegos, por esa colaboración de lo que está sucediendo en la ciudad de Masaya. Vamos a retomar el tema de la situación de vulnerabilidad en la que quedó gran parte de la población del Caribe Norte y zonas del norte y la región central de nuestro país. Justamente hoy se conoció que el gobierno de Alemania ha triplicado su apoyo para víctimas de los huracanes en Nicaragua. Se trata de que el gobierno federal alemán donará 2 millones de euros adicionales para atender a la población afectada por el huracán Iota en Nicaragua. Esta ayuda humanitaria, y mucho ojo con esto, esta ayuda humanitaria será ejecutada a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. En respuesta al huracán Eta, por ejemplo, Alemania había donado 1 millón de euros para el PMA o el Programa Mundial de Alimentos. Además, en este año 2020, el gobierno alemán ha contribuido con 100 millones de euros de un Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas, lo que hace el principal donante de esa institución. Repetimos, el gobierno de Alemania ha triplicado su apoyo para las víctimas de huracanes. Recientemente donó 2 millones de euros adicionales para atender a la población afectada por el huracán Iota en nuestro país, ayuda que será canalizada a través del Programa Mundial de Alimentos. Ellos se encargarán de recepcionar la ayuda y, por supuesto, distribuirla en las zonas donde la población necesite más recursos. Justamente sobre recursos y ayuda para las poblaciones que fueron damnificadas, la Arquidiócesis de Managua ha iniciado una campaña de colecta para las personas que necesitan de nuestro apoyo. El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, dijo que este fin de semana, este domingo en particular, todas las parroquias de Managua, Masaya y Carazo recogerán fondos y serán distribuidos directamente a la diócesis de Ciuna, donde se espera que se distribuyan los recursos de manera equitativa para nuestros hermanos. Veamos. La Iglesia Católica ha iniciado una campaña de recolección de fondos para apoyar a los afectados por la emergencia provocada por los fenómenos naturales Iota y Eta. Han dispuesto sus cuentas bancarias para cualquier ayuda. Estoy orientando a realizar una colecta en el marco de la fiesta de Cristo Rey este próximo domingo 22 de noviembre en todas las parroquias y comunidades de la Arquidiócesis de Managua para apoyar a nuestros hermanos de la región autónoma Costa del Caribe Norte, quienes recibieron el impacto directo de dos huracanes en menos de 15 días. Lo recaudado en las colectas será entregado directamente a Monseñor Pablo Smith, administrador apostólico de la diócesis de Ciuna. Muchos me preguntaban dónde enviar y proponemos dos cuentas, dos números de cuenta, y los que deseen realizar sus depósitos bancarios
deben utilizar el concepto donativo Costa Caribe. Cuenta en Córdoba en la FICE 1-00-20-24-17 a nombre de Tesorería Curia Arzobispal. Cuenta en dólares en BAC 35-49-04-948 a nombre de Arquidiócesis de Managua. Utilizando el concepto donativo Costa Caribe, nuestro ecónomo general, el padre Héctor Treminio, sacará ese depósito y lo entregará a Monseñor Pablo. Él, junto a sus sacerdotes, sabrán destinar de la mejor forma esta generosidad de todos ustedes, mis buenos hijos, de esta arquidiócesis. El cardenal explica que este es un buen momento para practicar obras de misericordia propias del cristianismo y compartir lo poco que se tiene con los más necesitados. De manera especial, nuestra cercanía para los hermanos de la diócesis de Ciuna, que en menos de 15 días ha sido azotada por dos fuertes huracanes. En el primero, qué dicha, no se perdió ninguna vida humana. En este segundo momento, el Iota entra con más fuerza y desgraciadamente hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas. Eso trae un dolor grande a la familia nicaragüense, pero también esta familia nicaragüense, una familia de fe y que confía en estos momentos difíciles, en esa presencia amorosa del Señor. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de hacer una breve pausa comercial. Al regresar tendremos información respecto a un nuevo deslave que ha habido en la zona de Mulucucú. Esta situación de emergencia dejó a tres personas fallecidas, que también deja como consecuencia el paso del huracán Iota sobre Nicaragua. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más información. Gracias a quienes nos están sintonizando y reportando, por supuesto, la transmisión de este mediodía. Tal y como le mencionábamos antes de la pausa comercial, las autoridades del gobierno de Daniel Ortega informaron de la muerte de tres personas producto de un deslave que ocurrió en la zona de Mulucucú. Veamos declaraciones de la vocera del gobierno, Rosario Murillo. Hoy me toca, con mucho dolor, volver a informar de hermanos y hermanas que han fallecido. Ayer, un pastor, por la noche, muy tarde, nos avisó allá en Matagalpa, al compañero diputado Pedro Haslam, sobre un deslizamiento en el cerro El Puyú, del lado de Mulucucú, en el límite entre Huaslala y Mulucucú, a la orilla del río El Puyú. Vivía una familia, la casa fue arrasada por el río, ahí se habían quedado. Y entonces perdieron la vida y a mediodía nos dimos la información porque estábamos incluso allí, en el lugar, nuestro ejército, policía, compañeros de la alcaldía, estábamos allí buscando los cuerpos y sobre todo viendo y atendiendo a los sobrevivientes. Tenemos que Adonis Blandón Reyes, de 15 años, falleció.
Pedro José Blandón Reyes, de 22 años, falleció. Zaida Sujei Blandón Reyes, de 9 añitos, falleció. Y sobreviven, imagínense cuánto dolor, la madre y el padre de Adonis, de Pedro José y de Zaida. Doña Perfecta Reyes, de 43 años, y don Arlen Blandón, de 41. Sobrevive también Areli Blandón, de 20 años, hija, no sé si es la única hija que les queda, a doña Perfecta y a don Arlen. A toda esta familia, devota, creyente, llena de fe y en este momento llena de gran dolor, nuestro abrazo solidario, nuestras oraciones y la fe, que es amor, que todo vence, y desde esa fe nos unimos en oración sabiendo que nos vemos en la vida eterna, en ese otro plano de vida, porque el cristiano sabe que hay una vida eterna y allí nos reencontramos todos. El gobierno de Daniel Ortega accederá a 10,7 millones de dólares, que son parte de un fondo de emergencias que se suscribió en colaboración con la Unión Europea. Veamos. El gobierno de Nicaragua tendrá acceso a 10,7 millones de dólares como parte de la activación del seguro contra riesgos catastróficos en el Caribe, CESRIF por sus siglas en inglés. Dicha iniciativa se realizó en coordinación con el Consejo de Ministros de Haciendas o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Actualmente en la región son miembros del CESRIF Nicaragua, Guatemala y Panamá, cuyas cuotas de afiliación también contribuyen a la sostenibilidad financiera de la institución. La activación del seguro luego de la situación de emergencia provocada por el huracán Eta ha permitido al gobierno de Nicaragua, miembro del CESRIF, recibir un pago de 10.7 millones que le ayudará a poner en práctica las primeras actividades de emergencias, responder de un mejor modo a las necesidades inmediatas de sus poblaciones y continuar garantizando el acceso a los servicios críticos. El embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, dijo que están conscientes de la vulnerabilidad de la región centroamericana frente a la amenaza natural, exacerbadas por los efectos del cambio climático y de los altos costos de la rehabilitación y reconstrucción posterior a los desastres. Por eso están comprometidos y apoyando a los países de la región para que puedan fortalecer su resiliencia frente a los desastres naturales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por tu reporte. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional para las próximas horas y el fin de semana. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, 20 de noviembre del año 2020. Desde el Centro Humboldt les damos a conocer a ustedes estas condiciones en relación al comportamiento de las posibles precipitaciones que puedan estarse presentando. Actualmente tenemos tres ondas tropicales circulando, dos cerca de las Antillas Menores hacia el Caribe, y otra onda tropical que viene desplazándose del Caribe, desde el Atlántico hacia el Caribe a las Antillas Menores. No hay formaciones ciclónicas, se ha degradado totalmente la zona de la baja presión que estaba afectando por Panamá, por lo cual eso nos da una esperanza de tener pues ya pocas posibilidades de formaciones ciclónicas. Solamente tenemos estas tres ondas tropicales que vienen circulando, la cual una estará ingresando este día 20 de noviembre, generando lluvia tanto en el territorio de Honduras y Nicaragua. Otra onda tropical que circula hacia el Caribe y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 22, un sistema de baja presión que es bastante débil está circulando cerca de Costa Rica y Nicaragua, con pocas posibilidades de desarrollo ciclónico, combinado con una onda tropical y otra onda tropical que está adelante de las Antillas Menores. Para el día 23 se mantiene siempre este sistema de baja presión que estará combinado con esta onda tropical que estará afectándonos para el día 23 a 24. Estamos hablando para el día lunes y martes que podremos tener algunas posibilidades de lluvia. Son lluvias normales, no son lluvias ciclónicas, que tendremos pues al paso de esta onda tropical sobre el territorio y afectaciones de esta baja presión sobre el territorio de Costa Rica hacia el sureste de Nicaragua. Otra onda tropical continúa siempre su recorrido hacia el Caribe de Centroamérica. Estas son las imágenes actuales
pocas posibilidades de precipitaciones en el transcurso de la mañana, pero para en horas de la tarde estará incrementándose desde la zona del Caribe hacia la zona del Pacífico, que podremos tener pues algunas posibilidades de lluvias ligeras y aisladas que se podrán estar presentando con algunas descargas eléctricas. En relación a las temperaturas, León Chinandega de 29 a 31, Ocotal y Somoto de 26 grados centígrados, Managua hacia arriba de 27 a 29, Buaco, Juigalpa y la zona de San Carlos de 25 a 28 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y la zona de Jinotega de 24 grados centígrados, Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados, Muelle de los Bueyes y la zona de Nueva Guinea 26 grados centígrados, Bluefield 26, Caraguala 27 y Bigui 26 grados centígrados. En relación a los vientos, se mantiene pues ráfaga de viento de 40 kilómetros por hora ocasionales que se podrán estar presentando en la zona del centro del territorio nacional, y se recomienda siempre mantener siempre vigilancia de estos sistemas de posibles precipitaciones. Ya no tendremos pues formaciones ciclónicas fuertes, ya ha disminuido, las bajas temperaturas en el mar Caribe han bajado bastante y esto nos indica que ya tendremos ya la finalización de la temporada de huracanes, si Dios así lo permite, durante este mes de noviembre. Este es el pronóstico del tiempo para este día. Les habló Agustín Moreira desde el Centro Humboldt. Muy buenos días. Hacemos una nueva pausa comercial. Al regresar, más informaciones para usted. Quédese con nosotros. Somos Noticias 12. Estamos de regreso con más información en noticias internacionales. Iota también genera afectaciones en los vecinos países de Centroamérica, el caso particular de Honduras. El presidente Yamatei está evaluando los daños que ha dejado este fenómeno natural. Veamos. Humanitaria a los albergues, que de hecho tenemos posicionados los alimentos, no nos preocupa. Nos preocupa sí la cantidad de colchones que podemos llevar, que no estaba previsto tener la cantidad de albergados que ahorita tenemos en departamentos como Izabal y Alta Verapaz, que son en esta vez los dos de los más afectados. Nos preocupa el nivel del agua, que está bajando de Honduras, muy alto el nivel del agua. Creemos que el día de hoy las lluvias van a bajar considerablemente y eso nos va a permitir poder principiar a hacer una reparación de los daños lo antes posible. Tenemos que recuperar ese eje vial y tan importante como es la CA 9 Norte, que es la carretera que al final nos une con desde la capital con Puerto Barrios, que hoy por hoy está otra vez, la tuvimos que cerrar por los pasos de los ríos sobre las correntadas sobre la carretera. Tenemos que esperar que baje ahorita el caudal y poder evaluar los daños. El presidente de la República también se refirió a la ayuda humanitaria internacional que se recibirá en los próximos días. Viene un barco de Francia con alimentos. Estados Unidos ha puesto a la disposición 7 millones de dólares en ayuda humanitaria, medicinas. Vamos a recibir muy probablemente de vuelta los helicópteros que nos ayuden a trasladar a los lugares más afectados. Y tenemos que iniciar cuanto antes la reconstrucción. Ayer se determinó en un cerro del que fuimos advertidos antier, en una aldea que se llama Samarac, Senaú, Alta Verapaz. Antier se nos advirtió de que habían retumbos. Ayer se mandó un equipo de geólogos y efectivamente se determinó que hay posibilidades de que un lugar que se llama San Antonio Centro tenga que ser evacuado. Entonces se ordenó la evacuación de 350 familias para evitar que una luz pudiera ocasionar una tragedia muy grande como las que hemos visto. Y de nuevo vamos a necesitar mucho apoyo para poder ubicar a esta gente y tenemos que hacerlo lo antes posible porque no podemos tener a la gente albergada en las escuelas para siempre. Muy bien, ahí teníamos declaraciones del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, que también esos hermanos y esa nación sufrió estragos producto del paso del huracán Iota. Ahora les presentamos la situación que está viviendo Honduras, también afectado por este fenómeno natural.
En este momento nos encontramos desde el Centro de Operaciones de Copeco y me acompaña Pedro Barahona. En las últimas horas, Pedro, hemos reportado lluvias en la capital. Esto pone en riesgo muchas familias, tenemos entendido. Así es. Realmente tenemos que mantenernos siempre al pendiente, evaluando las condiciones de riesgo que están en el entorno. Recordemos que el tema lluvia también recientemente dejó acumulados dentro de lo que es el Distrito Central, zonas aledañas a Comayagüela, con una inclinación, pues se puede decir, muy importante, al igual que en Tegucigalpa. Se siguen reportando el tema de colapso de muros, temas de paredes, fracturación en las mismas. También tenemos el problema con deslizamiento, con derrumbes, algunas caídas de rocas. Esto debido a que la saturación en los suelos se mantiene alta. Las vibraciones, el ruido, la carga compresiva en algunos lugares, pues hace que el desplazamiento o el movimiento en los suelos se vaya acelerando. Así que hay que tener mucho cuidado con ello, al igual que algunos árboles que se encuentran en algunos lugares donde las pendientes son muy elevadas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que en este momento ustedes le brindan a la población hondureña? Hay muchas personas que ya se han confiado que porque Iota salió del país, han regresado hasta sus hogares en sectores de alta vulnerabilidad. No hay que descartar que también las lluvias van a continuar, nos informaban los compañeros de Senados. Así que tenemos que mantenernos informados, número uno, pendientes de los boletines informativos y los boletines de alerta. Ustedes, los medios de comunicación igual, no tenemos que entrar en una etapa de confort o de exceso de confianza. Siempre es importante monitorear el entorno de las viviendas, de las casas. En este momento, ¿cuántas son las personas que se encuentran albergadas precisamente en el Distrito Central? Mire, tenemos un detalle general de lo que está pasando directamente. El último monto que teníamos era arriba de 3.000 personas, ¿verdad?, que están en diferentes lugares. A nivel total, estamos hablando de 846 albergues habilitados, de los cuales hay familias albergadas un total 15.704, a nivel de personas 75.144 y albergues que ya han cerrado 142. Esto debido a que en algunos casos pues el agua ha ido bajando, la gente está llegando a su casa a hacer limpieza, inspección, verificación, pero que esto tampoco genere, como te decía al inicio, un estado de confort como para pensar que no va a suceder nada. Pero no todo es mala noticia, al menos en el ámbito internacional, puesto que la Unión Europea, por ejemplo, está buscando cómo ultimar los detalles para la compra de la vacuna anti-COVID-19 que estaban ofreciendo laboratorios como Pfizer. Veamos. El optimismo aumenta en el continente europeo ante la posibilidad de que las dos vacunas contra el coronavirus más prometedoras puedan estar listas a finales de año. Pfizer, asociada a la alemana BioNTech y Moderna, son las dos compañías que cuentan con mayores posibilidades de ser las primeras en lograr la aprobación de las autoridades. Aunque las prisas por lograrlo preocupan a algunos analistas. Si hacemos esto en contacto con las autoridades, entonces hay una posibilidad de que podamos recibir la aprobación de Estados Unidos o de Europa o de ambas regiones este mismo año. También es posible que incluso podamos empezar a entregar la vacuna en diciembre, pero para eso todos necesitan trabajar juntos de manera muy intensa y cercana. Las autoridades europeas se preparan para acordar la compra de las vacunas en cuanto sea posible acceder al mercado. Desde Bruselas también se apunta hacia finales de año para disponer del medicamento apropiado. La Agencia Europea de Medicamentos nos dice que la autorización de comercialización condicional, que supone el primer paso para poder entrar en el mercado de BioNTech y Moderna, podría completarse en la segunda mitad del mes de diciembre si todo sigue su curso normal y no ocurre ningún problema. Golpeadas duramente por la crisis del turismo, las aerolíneas apostaron por desarrollar sus servicios de carga de mercancías. Y a medida que la preparación de la vacuna avanza, compañías como Lufthansa se posicionan para transportar los medicamentos. La aerolínea alemana asegura que está totalmente preparada para transportar la vacuna a todo el mundo. Hungría es un país de Europa que ya cuenta con una vacuna. Compró la versión rusa, que no ha pasado las pruebas clínicas correspondientes y no obtuvo la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos. El gobierno húngaro es el único del bloque comunitario que la ha comprado, aunque inicialmente solo comprara 10 dosis. Moscú registró la vacuna en agosto y afirmó, hace apenas unos días, que tiene una eficacia de más del 92%.
En el ámbito nacional, la Arquidiócesis de Managua ya está empezando a recopilar víveres y algunos insumos que pueden ser de mucha utilidad para las personas afectadas por Iota en el Caribe Norte. Veamos declaraciones del vicario general de la Arquidiócesis, Monseñor Carlos Avilés Cantón. A nivel de Iglesia Católica, el arzobispo ha estado en comunicación con el señor Pablo Smith. Él es ahora obispo emérito de Bluefield, pero es el administrador apostólico de la diócesis de Ciuna. Él ha estado reuniéndose con el clero de allá, de los dos lugares donde ha podido. Algunos están aislados, pues, por los ríos y todo, por las comunicaciones. Y el arzobispo nos ha dicho a todas las parroquias de Managua que este fin de semana hagamos colecta de las dos maneras, económica y de bienes, víveres, lo que se pueda mandar de ayuda. La dificultad, pues, es que el traslado de los bienes materiales, eso sí está más difícil por los ríos y todo. Pero igualmente, pues, si alguien quiere donar, pues se les va a hacer. Y sobre todo, pues, va a procurar donaciones económicas para que allá compren materiales y puedan ir reparando, pues, lo que se pueda reparar allá de infraestructura y de apoyo a la gente, y después de alimentos y medicina y todo lo que se pueda apoyar a la gente. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y aprovechamos, pues, este medio para hacer el llamado a los fieles católicos y a la gente de buena voluntad, a toda la gente que quiera ayudar, pues, que esas son las orientaciones que nosotros tenemos como iglesia, de recibir este fin de semana las ayudas posibles y las canalizaremos sobre todo a la diócesis de Ciuna, que es la que tiene que ver todo el Caribe Norte, ¿verdad? Ciuna, Huaspán, toda la zona de Río Coco, pues, Puerto Cabeza, Huaspán, que es la, empezar toda la zona de todas las parroquias que están a la orilla del Río Coco y otras zonas, pues, así, más al norte, ¿verdad?, del país. Ahora, como iglesia, no hemos parado, pues hemos estado ayudando. Ya se ha mandado ayuda, por ejemplo, arriba a San Juan del Sur y algunas otras comunidades, digo, dos o tres comunidades se enviaron, me dijeron como 300 o 400 paquetes de ayuda a familias de esa zona y ahorita vamos a ver si canalizamos alguna ayuda a algunas parroquias de Carazo también, ¿verdad? Vamos a ver. Pues siempre pedimos a la gente nos apoyen. Y hay mucha gente que desde el exterior, incluso, pues nosotros les damos las cuentas de la diócesis de Ciuna y ellos hacen transferencias bancarias, sus donaciones. Eso es lo que hemos estado haciendo. Desde luego, pues me imagino que ropa o enlatado o perecedero es difícil porque ya cuesta. Como su misma palabra lo dice, pueden malearse, y hay que cocinarlo. Entonces eso es más difícil eso, pero lo que la gente done, eso es lo que vamos a procurar trasladar nosotros. El sentido común dice que en estos desastres no hay distingo de raza, ni de color político, de nada, pues, y debemos estar todos unidos con los damnificados. Y ese es el llamado que nosotros hacemos, pues todos unidos como nicaragüenses, dignificados, ¿verdad? Y solidarios, y pensamos, pues no podemos hacer mucho, pero pensamos también en Honduras, en Guatemala, El Salvador, todos los países afectados. Pero sobre todo, pues nuestros compatriotas también, pues que trabajemos en unidad, ese es el llamado que hacemos, que trabajemos en unidad. Este no es momento de divisiones o de propagandas políticas o nada, este es momento de ayudar humanamente a la gente que está necesitada. En otras informaciones, concejales opositores ante la alcaldía de Managua informan sobre la reducción en el presupuesto de este año y las proyecciones también que disminuyeron para el próximo 2021. Veamos. El concejal Marvin Martínez afirma que producto que los préstamos internacionales no accedieron a la municipalidad por falta de gobernabilidad, el presupuesto de ingreso y egreso 2021 será de 6.705 millones,
495.078 córdobas. Este fue presentado en sesión extraordinaria por la municipalidad. Este presupuesto 2021 tiene la característica que es un 15% inferior al presupuesto 2020 del actual año, porque creemos que se han visto diferentes dificultades en la recaudación, pero más allá de la recaudación, se han visto que los préstamos internacionales que tenía planificada en la proyección presupuestaria no cumplieron con los desembolsos en este año por la falta de gobernabilidad que se mantenía en el país. Todas las obras de programas y proyectos que se han ejecutado en este 2020 fueron gracias a la recaudación que se hizo, una recaudación exhaustiva donde los ciudadanos se comprometieron de una o de otra forma obligados, y eso que cambiaron algunas modificaciones en el impuesto de bienes inmuebles, pero con la novedad de que nosotros, las bancadas de oposición, aprobamos este presupuesto porque creímos que además de ser inferior a un 15%, no va a tener una carga presupuestaria por las circunstancias que estamos viviendo en Nicaragua. En Nicaragua constantemente vivimos acechados por pandemia, vivimos acechados por catástrofes naturales, pero también por la gobernabilidad del país, la inseguridad que se da. Por lo tanto, los presupuestos varían en sus proyecciones y en cada uno de los rubros. Martínez afirma que aún así las proyecciones es cumplir con las demandas. En este caso, el plan de inversión 2021 contempla más de 300 obras que se van a realizar y en este sentido, pues no creo que se disminuya la proyección que se tiene. Lo que sí es que no se espera que los demás programas y proyectos se desarrollen, como digamos la rehabilitación de la pista Juan Pablo II, que viene de presupuesto en presupuesto y no vemos avances en esa obra. Noticias 12, Darlene Tellez. Bien, en otras informaciones, hay quienes están llamando a la prevención, principalmente en esta situación que vive nuestro país, pero prevención también del abuso infantil. Efectivamente, cada año, ¿verdad?, se celebra el 19 de noviembre el Día Internacional de Lucha contra la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Realmente, pues este es un día que se conmemora esta fecha, sin embargo, esta lucha es de diario, de todo momento, que debe partir desde los hogares. Los desafíos que todavía tenemos parten desde el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el abuso sexual, lamentablemente, las estadísticas indican que se siguen dando dentro del seno familiar y que es allí donde están las víctimas con los victimarios, y que cuando los casos salen a la luz, los familiares de las víctimas son los últimos en creerlo. Entonces, el gran desafío que esta sociedad enfrenta en relación a la prevención del abuso sexual es enseñarle a los niños a hablar del abuso, pero también que los adultos crean lo que los niños dicen. Los niños no mienten, pero pues entendemos que para muchas familias es doloroso cuando se enteran que tal vez el padre, el hermano, el tío, el que cometió el abuso, entonces comienzan en una negación y lo que dicen es que el niño es mentiroso, que el niño está diciendo cosas que no son, y dicen, no lo creo. Entonces, por eso es que hace años las organizaciones que trabajamos con este tema impulsamos una campaña que todavía está vigente, es el Yo Te Creo. El creerle a un niño que está diciendo, me están tocando, me están enseñando el pene, me están tocando mis partes, es importante para que el niño pueda salir del ciclo de la violencia que se está viviendo. Entonces, ese es uno de los desafíos, pero también el otro desafío tiene que ver con las instituciones, ¿verdad? De repente hemos visto de que las estadísticas en medicina legal siguen siendo altas en relación al abuso sexual, pero ¿cuántas de las personas que han sido investigadas por los abusos sexuales están detenidas? ¿O cuánto han ido a la cárcel y después salen mediante indulto cuando la ley dice de que no gozan de ningún beneficio? Entonces hay, digamos, desafíos a nivel familiar, pero también a nivel gubernamental e institucional.
Bueno, los familiares que estamos más cercanos a los niños sabemos cuál es el comportamiento cotidiano de un niño. Cuando un niño está viviendo violencia de tipo sexual, podemos encontrar que es un niño que puede retroceder, digamos, a su infancia, que se comienza a orinar en la cama, que incluso se puede estar haciendo pupú en la cama. Es un niño que presenta bajo rendimiento escolar, un niño que está, digamos, distraído o está triste, o es un niño que no se está alimentando adecuadamente, o en aquellos casos de niños pequeñitos, hablando de 3, 4, 5 años, niños que están tocando a otros niños en sus genitales. Entonces, esos no son juegos ni debemos de verlos como juegos. Debemos averiguar quién inició, digamos, ese círculo, porque algún adulto tuvo que haber comenzado tocando a un niño para que ese niño toque a otro y este a otro, porque a veces se vuelven cadenas. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Ver las señales de alertas que tenemos en relación a los niños. En noticias internacionales, la liberación y posterior traslado a México del exgeneral Salvador Cienfuego, y quien estuvo vinculado a la masacre de 43 estudiantes de Ayotzinapa, causó indignación entre familiares, principalmente de los desaparecidos. Veamos. Muestras de sorpresa e indignación en el exterior de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. La puesta en libertad del general Salvador Cienfuegos y su traslado a México cayeron como un jarro de agua fría entre los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, concentrados frente al edificio. El exministro de Defensa está en el punto de mira en su país por su papel en la masacre de los 43 estudiantes en 2014. Mientras que en Estados Unidos afrontaba cargos de narcotráfico tras su detención a mediados de octubre. Cargos que ahora la justicia estadounidense retiró para satisfacción de las autoridades mexicanas, que consideraron su arresto una afrenta a su soberanía. No podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano. De momento, Cienfuegos no enfrenta cargos en su país, aunque el gobierno mexicano se comprometió a investigarlo si existen pruebas de que cometió crímenes. La justicia estadounidense, por su parte, asegura disponer de miles de grabaciones que involucran al general y que ha puesto a disposición de las autoridades mexicanas. La periodista Andrea Sosa Cabrio se encuentra en Ciudad de México, desde donde nos amplía más detalles sobre este caso. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto saludarte. Bueno, sabemos que Salvador Cienfuegos no era cualquier persona. ¿Cómo es posible y cómo se justifica ahora, desde la perspectiva de Estados Unidos, que se desechen los cargos que Estados Unidos inicialmente había hecho contra ese general? El gobierno de Estados Unidos justificó ante la jueza en Nueva York que había consideraciones sensibles e importantes en materia de política exterior que obligaban a tomar esta decisión. ¿Cuáles son esas consideraciones? Bueno, el gobierno de México dejó en claro que estaba en juego la cooperación futura con Estados Unidos. Y para Estados Unidos fue más importante mantener esa cooperación, que incluye la presencia de 50 agentes de la DEA en México, que llevar a juicio a Salvador Cienfuegos. En México había mucho malestar en la cúpula del ejército por esta detención en Estados Unidos, y para el gobierno mexicano también era importante traerlo de regreso porque le ha dado muchas labores importantes al ejército. El ejército tiene un gran papel en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entonces era un tema muy sensible. Ahora, Salvador Cienfuegos, ya lo veíamos, era también el secretario de Defensa durante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Por qué este caso por narcotráfico, que en realidad no está directamente relacionado, digamos, genera tanto descontento e indignación entre los familiares de las víctimas de Ayotzinapa? Bueno, los familiares de las víctimas tienen el miedo de que haya intocables. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se iba a llegar a la verdad en el caso de Ayotzinapa, se cuestiona el papel del ejército. Él, como jefe del ejército, como secretario de la defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo que ningún militar había intervenido, pero las familias sospechan del papel que pudieron haber tenido los militares del batallón 27 de Iguala, en la ciudad donde desaparecieron los jóvenes. Entonces, para los padres es muy importante
que se investigue el papel del ejército. Y en el caso de Cienfuegos, aunque no está acusado directamente en este caso, él como jefe podría tener información que es importante para las familias. El caso de Cienfuegos deja muchas preguntas abiertas, nos lo contaba Andrea Sosa Cabrios desde Ciudad de México. Muchas gracias, Andrea. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces.